Poesía. ¿Qué es poesía? Poesía es más que palabras, oraciones y rimas. Poesía es hablar con el corazón en la mano. Poesía es expresar los sentimientos al máximo, hacer que la corriente de sentimientos se apodere de tu corazón, haciendo que poco a poco tu pluma se mueva más rápido y haga que las palabras no sean palabras, sean sentimientos y hagan sentir a quien las lee el sentimiento que transmites al papel. El papel que absorbe todo, que gentilmente se presta como medio para bien o para mal. Ese, el que puedes borrar y borrar, pero siempre dejarás una mancha. Pero la poesía no está escrita en papel, está escrita en el corazón de quien la escribe y de quien la lee. Y deja huellas en los corazones, tanto o más que en el papel. Los corazones son como una hoja de papel, se escriben historias y se dejan recuerdos. Se escriben promesas y se dejan angustias. Se alimentan de palabras, haciéndolo más grande cada vez que le dicen un te quiero, cada vez que le hacen palpitar con fuerza. La poesía nace y crece de dos formas. Cuando estás muy feliz, tan feliz que no estás en ese momento. O cuando estás tan triste que quieres olvidar los amargos recuerdos. Así lo logro, dejando que el suave papel se impregne de sentimientos y cause un raro efecto en quien lo lee. Porque el papel siempre será papel, y los sentimientos siempre serán poemas. Qué lurdo que tal.